Seguid el ritmo. Tenemos que andar bastante antes de ir por el subsuelo. ¿Por el subsuelo? Solo así atravesaremos la tormenta. Hay entradas al subsuelo por todos los sitios. La más cercana está en el próximo edificio. ¡Id por el puente! ¿Quiénes trabajaban en el subsuelo y para qué necesitaban tantas entradas? Menos preguntas. Te contaré lo imprescindible. ¡Vais a probar lo bueno! Supongo que lo que quiera que haya ahí abajo es peor que lo de aquí arriba. No me seas tan cobardica, nena. He entrenado mejor que eso. ¿Qué? ¿Más imbéciles? ¡Vamos! Que tienes un general confederado cerca para mantenerte a salvo. Y yo pensando que estábamos con un criminal de guerra psicópata al que había que lavarle la boca. ¿Y quién va a lavarle la chaval? Espera que prepare el jabón. Errors!
otro insulto racista más y te lanzo a la tormenta. ¡Haz de favor, que esa es patarrada! ¿Quién fue el irresponsable que construyó una ciudad en medio de estas tormentas? Destruyeron los filtros de radiación en las revueltas. Unos malditos comunistas se atrevían a decir que no se les trataba bien. Y todo se fue a la mierda al día siguiente. Mis pequeñines han muerto con papá e hijo. No temáis, ahora mismo me debato entre salir de este agujero o arrebatarte los sesos. Sigue hablando, me facilitas la decisión. Creo que Izzy se inclina más por la supervivencia. Atrévete, ponme la mano encima, ya veremos a quién. ¡Cool!
encontrado una especie de entrada al subsuelo. Muy bien, no hay elección. La suerte está echada. Por el ascensor tienes que bajar al garaje. Ah, genial. Esa cosa de su estómago, hay que apuntar ahí. Tenemos que quitarle la batería del estómago. Estos trabajadores, ¿no sería mejor llamarlos esclavos? ¡Esclavos! ¡Ja! Les dimos a esos convictos y marginados una segunda oportunidad. Y por eso hacían funcionar la ciudad, para acortar su sentencia. Y esto es lo que se obtiene cuando ayudas a la gente que está en la tierra. Así que llenaron de convictos el subsuelo. Muy ingenioso. Aquí no hay nada. ¡Hay que seguir andando! ¡La encontré! ¿Quieres una medalla? ¡Espabila! Estamos a punto de entrar en la mierda. ¡Aquí tenéis el hogar de la basura! Joder, no exagerabas. Aquí caben por lo menos 1000 presos. 28.000, para ser precisos. ¿Y esos residuos tóxicos? Desechos de los filtros gamma de la ciudad. Se almacenaban mientras construían un cementerio de residuos en las colinas. Llenaron de mierda las colinas. Sí, bueno, esos pollos se enfermaban, se morían, mutaban y esas cosas. Así que... A esos idiotas macrocéfalos no se les ocurrió nada mejor que demoler los filtros gamma. ¡Adiós filtros! ¡Adiós residuos! ¡Adiós protección contra las tormentas! Los convictos no pensaron en eso. ¿Qué es? Algunas modelos tetonas con fiebre amarilla. ¿Y yo qué coño sé? Hagáis movimientos bruscos. La carraca está junto. ¡Mierda! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Vamos, todo! ¡Muy radiactivo!
tiempo! ¿Os vais a quedar bañados o vais a mover el culo de una vez? ¡No! ¡No respiréis! ¡Menudo momento elegís para aparecer, mamones! Destrucción.
cubrid mejor las esquinas, cojones. Bueno, por aquí abajo hay una puerta. ¡Cago en la puta! ¡Venid aquí abajo! ¡Están llamando a la puerta! ¡Ishi! ¡Hay una plataforma al otro lado! ¡Vamos! Me pasé los últimos 10 años soñando con la muerte de Sarrano. Salvarlo no me sienta bien. Pudiste matarlo. Has tenido oportunidades. Tengo que sacarte de aquí y enmendar mis errores. Hace unos cuantos años, después de descubrir la verdad sobre Sarrano, podíamos habernos esfumado en la periferia. Ahora estaríamos a salvo. Pero os arrastré a todos hasta los confines de las llanuras oscuras a la caza del general. Sí, lo sé, Ishi. Aún no te has enterado. Tus ganas de salvar a Sarrano por sus crímenes no eran una cuestión de venganza. Eran la redención por todos esos inocentes a los que asesinamos cuando él nos utilizó. Buscábamos la expiación, una oportunidad de salvar nuestras almas. Y siempre he sabido que moriríamos por este propósito. Te equivocas sobre mis motivos. Pase lo que pase, diga lo que diga cuando pierda el control de mi mente. Recuerda, para mí eres como un hermano. Te he seguido por voluntad propia. Y no eres el responsable de esto. ¿Te acuerdas de la misión de Novak? Triska era la niña. Sí, la hija de Novak. Y no pude impedir que Sarrano la matara. Yo no tenía ni idea. Sí. Bueno, llegaremos hasta la nave. Pero en cuanto salgamos de este agujero... Despellejaremos a ese hijo de puta. ¡Justo encima!
apuntando. Ya hemos terminado, general. Puedes salir ya de tu escondite de cobardes. Hay que dejar que los subalternos se encarguen de la mierda. ¿Has oído eso, Izzy? Creo que la pasta radiactiva esa ha mutado a nuestro general en un hijo de puta gigante. Vamos. Esperemos que el hijo de puta quepa por ahí. Hay mucha viscosidad tóxica. Ya sabemos por qué mutaron los presos. No tienes ni puta idea. Estás matando a ciudadanos confederados. Los turistas que no llegaron a las naves de evacuación se escondieron aquí para protegerse de la revuelta de los presos. Ah, Jesús. Probablemente acabas de matar a una maestra de escuela, dulce madre de tres niños. Deberías disimular un poco lo que disfrutas diciendo esas cosas. ¡Subiendo! No les interesamos. Están aterrorizados. Esa es que la mamadita de Grey estará haciendo mamadas gratis. ¡Pero esa mierda arde por la roca! ¡Mutantes llenos de molinfa radiactiva! ¡Manteneos cerca! ¡Deben de estar migrando! ¡Qué mal rollo! ¡Se me ha cerrado el culo! Eso no es buena señal. ¡Ahí! ¡Ese ascensor funciona! Van por nosotros. Que no se acerquen a esas piernas. Hundirán la puta turbina.
cometí unos errores. ¡Los engranajes podridos! ¡Centra tus disparos, hundido de mierda! Mierda. Odio ver cómo tembláis cada vez que hay que luchar. Te esfuerzas demasiado, general. Relájate, debería ser más natural a la hora de exagerar. ¿Hecho a mi pequeña, traidores, hijos de puta? El tiempo corre. Vámonos de aquí. Podemos ir por esos cables. De tiempo. Nos queda el tiempo que se tarda en plantar un pino. O lo desactivamos pronto o... Moriremos todos. Ya lo pillamos. Mi tripulación ya la ha adiñado. Por cortesía de Grayson Han. Añade asesinatos en serie a tu expediente. ¿Es que no piensas contestar? ¿Ningún comentario ingenioso? Con 700 almas a bordo. Descansen en paz. Déjalo ya, Sarrano. Has acabado con seres humanos, Grey. Tenían familias que contaban con ellas. ¿Cuánto dolor has desperdigado tú solito por el universo? Creo que ambos tenemos lo nuestro. Pero no hablamos. No hablamos de la cantidad de muertos que llevo a mis espaldas. ¡Basta! Devorados, y con otros solo han jugado. Los Barnouts. Me encantaría disparar a alguien. Ajá. Matar es lo único que sabes hacer. ¡Allá vamos! ¡He rastreado la zona! ¡Solo hay un camino posible! ¡Sígueme! Estás muy callado, Han. Supongo que estarás pensando en los muertos. Pensando en añadir uno más. Ah!
sé si este edificio podrá aguantar el peso del piso. Nos lo tomamos con calma, ¿no? ¿Una siesta, quizá? Tú vas delante, así que marcas el ritmo, Isa. ¿Y ahora qué? ¿Qué estás mirando? ¡Date prisa! ¡Rápido, sacos de vómito! La bomba está aquí, pasando los cuerpos de esas madres y padres inocentes asesinados. Este trasto está roto. Escoge el látigo de Final Echo que robaste. De acuerdo, cállate, lo tengo. Vamos, el pasillo está inutilizado, pero podemos usar la barra. Tic-tac, tic-tac. ¿Estáis nerviosos? Cierra la puta boca. Oh, ¿Ellen está enfadado? ¿Te sientes culpable de lo de antes, eh, chavalote? Oh, qué pena que los cuerpos no ayuden. ¡Haced algo! ¡Ahí, quietecitos, tenazas! ¿Estáis cómodos? ¿Tengo que recordaros qué es lo que pasará si yo muero? Las cápsulas de escape solo se usaron la mitad. No es que tuviéramos mucho tiempo después de vuestra puñalada trapera. Derribamos tu Batliner nosotros solos. Destrozamos tu nave de guerra más preciada con un espectre de clase D. Eso debió dolerte. Y a pesar de que la mitad de tu tripulación no pudiera escapar con vida, he visto que tú sí. Las mujeres y los niños primero, ¿no? Significativa de aquilonitrilo en el aire. Es inflamable y tóxico. No disparéis. Sin armas de fuego.
Esto va a ir bien. ¡Patadas y agarres! ¡No disparéis! Activan el protocolo de... Os estaba jodiendo. ¡Qué gracioso soy, ¿verdad? Maté al último. Mataré a este. ¿Te ha aguado la fiesta? Los motores están allí.
gracias a Dios, en las misiones no suelo tener éxito. Pues elige mejor a tus socios. ¿A dónde vas? ¡Desactiva a esta zorra! Está protegida, estúpido. Se necesitan dos. Hay que girar la llave y poner el código de desactivación al mismo tiempo o estallará la bomba. ¡Ponte a ello! ¡Te leeré el código! ¡Corre! ¡Ponte a ello! ¡Te leeré el código! ¡Venga! ¡Muévete, papanatas! ¿Listo? Si te equivocas, volará todo. Fuera. Tira de la palanca para acceder al terminal. Introduce este código. R, A, D, U, M, B, E, I, T. Ahora, pulsa el botón amarillo para confirmar. ¡Es hijo de puta! Bueno, tengo que coger un vuelo. Espera un buen instante. Puede que una secretaria me haga un caballito. ¡Encuentra una salida! ¡No puedo! Las paredes reforzadas son anchas para escanearlas. ¡Vamos! ¿A dónde vamos, Gray? Esto es inútil. Vamos, Ishii. Tenemos una oportunidad. Vamos a la nave de Sarranor y hacemos papilla y a casita. No te alejes de mí. De acuerdo, Gray. ¡Dices que todo esto es una inocentada! Me temo que no, hombre. Hemos llegado al final. La inevitable conclusión. LD. Mira esto. Pero si tenemos una... ¡La vida de 200 metros! Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Te lo dije. Puede que tengas razón. Y que siempre haya una salida. Siempre la hay. Vamos a matar a ese canalla y a largarnos. Oh, ¡mierda! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Estamos donde empezamos! Pero no estabas en llamas la última vez. Vale. Tiene que haber... Puede que sea el final, justo. Prefiero morir en paz que estar jugando siempre en contra de mi destino. Es todo culpa mía. Si muero sin haber solucionado nada, no podré descansar en paz. Gray. Escucha. Tenemos compañía. Triska. ¿Cómo has podido? ¡Por todos los...! ¿Y qué crees que soy, una monjita? Soy la comandante del escuadrón Final Echo. Pude agarrarme a un cable. ¡Vámonos! Esto se va a pique. ¡Vámonos!